Se desató un fuerte escándalo entre las colaboradoras. Hace unas semanas atrás, Marta Riesco confirmó de manera oficial su separación de Antonio David Flores en el plató de Ya son las 8. Como era de esperar, esta última información despertó una gran polémica y se convirtió en un tema recurrente en los programas de televisión. Al poco tiempo del anuncio de la ruptura, Paloma García Pelayo se pronunció sobre el presente sentimental de la joven reportera de Mediaset. Luego de haberse sumergido en Antonio David Flores en el día de su cumpleaños, Marta Riesco regresó a su trabajo en el programa de Ana Rosa. A veces en la vida hay que parar y me ha vuelto a ocurrir. Y antes de encontrarme mal y peor, el médico consideró que me tenía que apartar unos días del trabajo, aseguraba la joven reportera de Mediaset. En las últimas horas, los colaboradores del programa de Ana Rosa desvelaron cómo se encuentra la expareja de Antonio David Flores en estos momentos y cómo la han visto en la redacción. Pelayo se pronunció sobre su compañera de trabajo y lanzó un fuerte mensaje que despertó la reacción de sus colegas. En directo, la colaboradora explicó de forma tajante que la reportera es una mujer muy lista y sabe muy bien lo que hace con cada uno de sus movimientos. Por si esto fuera poco, también dejó en claro que la ruptura se produjo antes de que se filtraran las primeras imágenes de la pareja juntos. Se sintió decepcionada y que le llevaron la contraria, pero fue después de que hicieran un reportaje. Entiendo que ese y tendrían que compartir esos beneficios, declaraba Paloma García Pelayo. Aunque Marta Riesco afirmaba que no quería ser un personaje público del plató de televisión, lo cierto es que durante las últimas semanas se convirtió en una auténtica celebridad más del listado. Poco a poco, provocó que los colaboradores opinen sobre su vida personal y